Hoy 18 de enero nos hemos venido al nuevo vivero de empresas de Villacarrillo. Hemos venido a inaugurarlo. Lleva abierto ya unas cuantas semanas. No se pudo inaugurar en su día oficialmente, pero hoy sí, con permiso de la pandemia, nos hemos venido a cortar la cinta y a descubrir la placa que da ya por inaugurado oficialmente este lugar donde 11 emprendedores van a poder iniciar el desarrollo de su actividad empresarial. Ya hay tres en dos empresas. Vamos a conocerlos y vamos a hablar con el alcalde, con Paco Miralles, con la concejala también de empleo que están aquí inaugurando este centro. Aquí todo que venga tiene que recibir.
Hombre, tú ganas. Sí, yo que sé. Crear empleo y empresa. Porque es que además se crea, se complementa. A lo mejor cualquier cuestión que no creamos, claro, se complementa con lo suyo, se complementa con lo suyo, seguro. Claro, sobre eso. Que luego las cajas son muy importantes, pues a ver, variedad, el corporativismo importante, se conoce. Tú vienes a una empresa y ya ves que hay aquí otra empresa, y al final esto se beneficia. Sí, sí, sí. ¿Vamos a ver de Luis? Sí, sí, pasando. Vamos a ver Luis. Luis está más contento que... Y nosotros también. Va a ser mi enamorada. ¡Sí! El primer independización. ¡Sí! 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 Después ya viene otra, ¿eh? Sí, claro. Todo a su tiempo. ¿Cómo empezar aquí? ¿Todo a todo momento para nada? Qué bonito se te ha quedado. Cuanto más, sí, las cosas cuanto más siempre... Sí. Claro, sí. Coger, estaba como era la mitad de la presentación, digo, pues al ver aquí... No, pero yo tengo que agarrar respeto. Yo digo, ¿ves cuántas sanaciones hay una en la cantidad de edad? Mañana es otro día. ¿Tú miedo? Buenos días a todos. Hoy nos encontramos aquí en el antiguo gimnasio municipal para inaugurar este vivero de empresas que entendemos desde el Ayuntamiento que es muy importante para nuestro municipio. Os digo que es muy importante porque desde el Ayuntamiento creemos en nuestros jóvenes, creemos en los jóvenes de Villacarrillo, porque queremos que se queden aquí con nosotros, porque queremos que se instalen su empresa en este municipio. Sabemos lo difícil que es hoy en día emprender, y no porque no tengamos jóvenes que quieran hacerlo, sino por las dificultades y por lo costoso que es todo lo que tienen, todo lo que necesitan de hacer para montar su empresa. Y es por eso que desde el Ayuntamiento queremos dar todas las facilidades posibles a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores. Quisiera decirle, bueno, hoy tenemos aquí a dos jóvenes del municipio que han puesto ya, como os hemos comentado antes, su empresa aquí en este vivero, que apostamos por vosotros, que sabemos que necesitáis un empujoncillo, que el Ayuntamiento, desde el primer día que hablasteis conmigo, que necesitáis emprender, que necesitáis colaboración y que aquí estamos con vosotros para lo que haga falta. Nos hubiera gustado que para el día de la inauguración hubiera estado todos los despachos llenos de empresas. Decir también que hoy en día sabemos lo complicado que es, pero bueno, nos conformamos con que tres de los despachos estén instaurados y vamos a seguir trabajando para que en breve podamos decir que tenemos el vivero de empresas lleno de gente y, como decía antes el alcalde, si fueran todos de aquí, de Villacarrillo, perfecto, pero si viene gente de fuera, nosotros apostamos por todo el mundo. Y ya está, deciros que no hemos querido hacer un acto con muchísima gente, muy multitudinario, por estas como estamos todavía, nos hubiera encantado, porque para el Ayuntamiento ha sido un esfuerzo también habilitar este espacio para esto, y nos hubiera gustado tener una inauguración como entendemos que esto se merece. Pero bueno, ya está. Ahora quiero darle la palabra a Cristina y a Luis y que nos comenten también su experiencia en la nueva empresa. Venga, Cristina.
Bueno, yo unas palabras breves, un poco de agradecimiento y explico un poco la idea del Centro Motiva. Pues la idea del Centro Motiva surgió como emprendimiento después de 6 años de experiencia en este ámbito y tras conocer la idea de este vivero, pues la idea se hizo real. Entonces, por culpa del Ayuntamiento de Villacarrillo surge el Centro Motiva, con la ilusión de cubrir las necesidades, sobre todo con familias de hijos e hijas con necesidades educativas especiales. Trabajamos en el ámbito de psicología y logopedia y estamos muy, muy ilusionadas porque al final dentro de nuestro pueblo y cubrir pues, estas necesidades en este tipo de familias, que al final son familias del pueblo. Cubrimos becas de necesidad educativa en la población de Villacarrillo. Así que estamos eternamente agradecidas de mi parte y de mi parte de mi compañera. Así que muchísimas gracias. Luis. Bueno, buenas tardes. Yo soy Luis y soy uno de los que forma una empresa aquí en el vivero de empresas. Lo primero, quería agradecer al Ayuntamiento de Villacarrillo por el espacio que nos ha brindado a los jóvenes emprendedores que hoy en día tenemos tantas dificultades a la hora de emprender por tantos costes que se nos piden, porque te quieras exponer un alquiler. Y desde mi ámbito, yo soy fotógrafo, videógrafo, yo quería tener un sitio de contacto con el público, que la gente viniera a contactar conmigo, que no fuera por WhatsApp, que no fuera yo llegándome a sus casas. Entonces, gracias a este espacio, tengo un sitio de encuentro con mis clientes, futuros clientes, que me ha venido muy bien y ahora mismo pues, con muchísima ilusión de empezar este proyecto nuevo y que espero que esté todos los días aquí recibiendo gente y que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si desde el CADE queréis intervenir también alguien. ¿No? Pues ya está, agradeceros también, por eso os lo he comentado antes, que quería que estuvierais aquí, porque también formáis parte del sector emprendedor del municipio. Y ya estáis en colaboración, lo que nosotros podemos hacer, lo que vosotros podéis hacer, pues ayudar a esta gente emprendedora que monte en su futuro. Y bueno, ahora ya habla el alcalde. Yo quería empezar con dos palabras. Enhorabuena y gracias. Enhorabuena a vosotros que por emprender y por tener este espacio y alcalde su disponibilidad de hoy estar aquí. Gracias porque es verdad que soy una garantía, ¿no? Y sobre todo en el tipo de, en este caso, de emprendimiento y de formación, la verdad que no estamos tranquilos siempre que estáis vosotros apoyando. Y quisiera dar las gracias en este caso también al grupo de concejales o el equipo de concejales que han hecho posible realidad este espacio, este vivero de empresas, a Paqui, a Pepe, que hoy no han podido venir, y a Yolanda. Este vivero de empresas nace pues de las demandas sociales, pues, como puede ser la de Cristina o como puede ser la de Luis, demandas sociales de nuestros vecinos, ¿no? Y ese ha sido nuestro compromiso. Nuestro compromiso, en definitiva, es hacer realidad esas necesidades que nos trasladaban. Villacarrillo necesitaba un espacio, lo decía Luis, Cristina, necesitaba un espacio donde, un espacio donde cogiera jóvenes, en este caso como vosotros, jóvenes empresarios, pues que quieran comenzar desarrollando sus proyectos empresariales. La verdad es que, Cristina, yo me voy hoy de aquí súper contento cuando he escuchado la boca de una nueva emprendedora que gracias, que si no el Ayuntamiento no hubiera puesto a disposición este espacio, tú hoy en día lo mismo no hubieras o no hubieras podido emprender. Así que de verdad me voy con esa satisfacción y hoy te puedo decir que la mitad de la noche voy a dormir muy tranquilo por algo que se ha hecho bastante bien. Este vivero, como habéis podido ver, pues cuenta con 11 despachos completamente independientes, cuenta con una sala de, como veis, una amplia sala de reuniones, está incluso también este espacio se puede utilizar de coworking, ¿no? Es un espacio, como veis, amplio, es un espacio accesible y un espacio, sobre todo, que está adaptado a las necesidades que tenemos ahora mismo, ¿no? Sin duda, para nosotros, para el Ayuntamiento de Villacarrillo y para vosotros los emprendedores, veréis que es un espacio, una infraestructura muy especial. Muy especial ya que no en todos los municipios tienen la ocasión de contar con un espacio adaptado a la iniciativa empresarial como esto.
Por eso desde aquí, como decía antes en Petit Comité también, quiero hacer un llamamiento a todas las personas y a todos los vecinos de Villacarrillo. Pero también lo quiero hacer extensivo a todos los vecinos también de nuestra comarca, Natoral, de Orihuela y de Villanueva del Arzobispo. Cualquier emprendedor es bienvenido aquí para compatibilizar con vosotros y crear esa sinergia empresarial. A todos los que comenzáis, a vosotros o los que van a comenzar esa aventura de proyecto empresarial, aquí tienen el lugar, este es el Vivero de Empresas, tiene un lugar donde comenzar al principio y hacer su sueño o su proyecto realidad. Desde el Ayuntamiento de Villacarrillo, como habéis podido comprobar, damos todas las facilidades y sobre todo el apoyo material para que ese inicio sea muchísimo más sencillo. Para aquellos que quieran, se lo traslado al CADE, si le preguntan, incluso a medios de comunicación, aquellos que nos vean, para todos aquellos que quieran estar integrados de esto de una empresa, solamente tienen que dirigirse al Ayuntamiento de Villacarrillo y solicitar uno de esos espacios que tenemos. Y para aquellos que dicen que nuestros jóvenes o que nuestro pueblo no tienen oportunidades, yo les digo lo siguiente: Villacarrillo y este equipo de gobierno pues apoya una vez más valores como el talento, como el emprendimiento, como el esfuerzo, poniendo a disposición pues para toda aquella persona que lo solicite un espacio como este magnífico vivero de empresas, pues para construir su futuro profesional, además en su pueblo y además con su gente, porque así es como se construye el futuro. Y sin nada más, pues volver a decir muchísima enhorabuena a vosotros, y espero que os vaya bien y que esto sea un atrayente para muchísimos jóvenes emprendedores. Lo dicho. Estamos aquí con los dos primeros emprendedores que se han instalado en este centro de empresas. Cristina Domínguez y Luis López, sois dos nuevos empresarios, pues estáis en trámite de estableceros y que habéis visto aquí una oportunidad de poder lanzar vuestro negocio, ¿no? Exactamente. Por mi parte, un centro de psicología y logopedia, Centro Motiva. Y por mi parte, un estudio de fotografía y de vídeo y un sitio donde acoger a la gente y tener contacto con el cliente. Porque anteriormente vosotros os planteasteis montar la empresa, pero ¿cómo os apañabais? ¿O cuál era vuestra expectativa de futuro? Yo he estado trabajando 5 años en una empresa, cubriendo las mismas necesidades, también un centro de psicología y logopedia, y quería ofrecer mi conocimiento dentro de mi municipio. Entonces, con la idea del vivero, Centro Motiva surge, pero totalmente ha sido todo unido. Bueno, tú antes estabas fuera. Sí, yo trabajaba en la zona del Conda. Castellá, Santisteo. Claro, tu principal objetivo era venirte a Villacarrillo, que es tu pueblo. Exactamente. Ya lo has conseguido. Pues sí. Eso para mucho tiempo. Muchísimas gracias. Luis, tú igual, ¿no? Sí, bueno, yo igual. Antes era más trabajo en exteriores, de para allá para acá, contacto con la gente vía WhatsApp, teléfono y demás. Y bueno, esto pues nos da un plus de seriedad, de profesionalidad, tener un sitio donde quedas con la gente y también poder llevar trabajo en interiores y algo diferente de lo que antes no podíamos ofrecer. Ahora lo vemos todo lleno ya y todo el mundo funcionando aquí, ¿no? Tres compañeros. Muchas gracias. Que haya suerte. Muchas gracias. Gracias. Estamos con la concejala de empleo, Paqui Hidalgo. Paqui, ¿qué tal? Buenas, Pepe. Pues muy contenta. Muy contenta porque tu prioridad, supongo, desde la concejala de empleo es que se genere empleo en Villacarrillo, que no sea solo el empleo que pueda generar el ayuntamiento directamente, que sea casi siempre es temporal, porque es así, con planes de empleo, sino que haya un empleo estable y de futuro para, en este caso, gente emprendedora, ¿no? Pues claro, esa es nuestra prioridad y de hecho, bueno, pues ya hemos puesto un grano bastante importante para este sector, para estos jóvenes, ¿no? Como tú bien has dicho, el ayuntamiento pues puede ofrecer el empleo que puede ofrecer, pero sí puede ayudar a estos jóvenes emprendedores con estos despachos que tenemos, un alquiler bastante, bastante bajo. Sabemos que hoy en día emprender no es fácil. Son muchísimos los gastos que tenemos, de autónomo, la subida de la luz, la subida del combustible.
Y bueno, pues el Ayuntamiento de Villacarrillo apuesta por estos jóvenes y de hecho, bueno, pues acabamos de inaugurar este vivero de empresa. Es decir, que nos quedan despachos libres, que cualquier persona que quiera montar su empresa, siempre y cuando sea una empresa que se adecue a las condiciones del vivero, que baje al Ayuntamiento, que estamos encantados de ayudarle y que el Ayuntamiento de Villacarrillo apuesta una vez más por estos jóvenes. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, y no, ahora estamos con Paco Miralles, el alcalde de Villacarrillo, supongo que también muy ilusionado, con muchas ganas de que esto funcione a pleno rendimiento. Ya hay 3 despachos ocupados, 2 empresas, con 3 emprendedores, y 3 emprendedores que ojalá y tengan futuro aquí desde este lugar, ¿no? Pues la verdad es que sí, Pepe. Me voy con una satisfacción hoy grandísima cuando una emprendedora, una joven empresaria, me dice que gracias a estas instalaciones ella ha podido sacar adelante su empresa. Imagínate el golpe de efecto y de impulso que te da después de hacer una inversión pública, donde un empresario que empieza a tomar contacto con el mundo empresarial, pues, o con el mundo social, pues dice que gracias a eso hubiera estado. La verdad es que sí, nosotros recogiendo las demandas sociales, hoy por hoy nuestra obligación era ejecutar estas instalaciones, estas magníficas instalaciones, las cuales, como tú dices, ya están ocupados 3 despachos. Pocos ayuntamientos cuentan con este tipo de infraestructura, con este tipo de servicio. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los vecinos de Villacarrillo y también a los pueblos vecinos de nuestra comarca, tanto Villanueva, Villacarrillo y Naturales, para aquellos emprendedores que quieran, este es su espacio, este es su sitio, el vivero de empresas de Villacarrillo, este magnífico espacio que acabamos de inaugurar, donde cuenta con 11 despachos, con una amplia sala de reuniones y un espacio también de coworking. Esa sinergia que se crea con ese tipo de empresas es lo necesario y es la apuesta que hace este equipo de gobierno por apoyar a los jóvenes emprendedores. Bueno, pues ahora solo queda que se llenen los despachos que quedan vacíos y que esto tenga intensidad empresarial. Pues sí, como te decía, desde aquí vuelvo a incidir, hago ese llamamiento a todos los vecinos de Villacarrillo y toda aquella persona que nos pueda escuchar gracias a vuestras ondas o vuestra imagen en televisión para que venga a nuestro vivero de empresas de Villacarrillo. Muchas gracias, Paco. A ti siempre, Pepe.